hermosos también. Hoy venimos aquí como en mi cantico, así como mi cantico nuevo porque tiene aire acondicionado realmente. Y venimos a bater una conversacioncita porque he recibido muchísimas preguntas de parte de ustedes con relación a mi alimentación. Lo cual ustedes se han dado cuenta que los últimos 2 años para acá he cambiado totalmente mi estilo de alimentación. No he hecho dieta porque creo que eso no sirve, no funciona. Lo que más funciona es llevar un estilo de vida saludable. Y por eso, como yo sé que ustedes son muy curiosas, y no tan solo por eso, sino que también quieren llevar un estilo de vida saludable y no saben cómo hacerlo, y hoy vengo a decirles, a contarles cuáles fueron esos cambios que hice en mi alimentación que me ha ayudado a mantener un estilo de vida saludable. Así que mi amiga, si te está gustando el tema, recuerda darle la manito de me gusta, suscríbete aquí abajo en el canal, activa las notificaciones. Y ahora sí, por empezar con este video. ¡Miau! El primer cambio que realicé en mi vida fue beber agua. Yo siempre fui una chica de beber mucha agua, gracias a Dios. Pero creo que no lo hice tan conscientemente. Yo siempre fui de beber agua desde que me levantaba y beber mucha agua durante el día. Pero uno se va poniendo como un poquito más haragán cuando va creciendo, no entiendo por qué. Y uno va perdiendo esa costumbre. Entonces, bueno, por el tipo de trabajo que tenía, a veces no tenía un bebedero cerca, no tenía agua cerca. Y pues simplemente dejaba de tomar agua el día entero. Es tan sencillo como eso que a veces no iba al baño el día entero. O sea, eso es algo muy preocupante porque el cuerpo necesita botar esas cosas malas que tienen ahí adentro. Y el agua es que hace esa función sumamente bien. Entonces, mi primer cambio fue tomar agua. Y es muy difícil porque muchos de ustedes me podrían decir, ay, Jessica, es que el agua a mí no me gusta, el sabor no tiene sabor. Pero hay muchas formas de tomar agua y creo que si ustedes quieren un video hablando de formas, tipos de cómo tomar agua, ustedes me lo dejan aquí abajo que yo se los hago. Y realmente fue un cambio muy, muy significativo en mi piel, en mi cuerpo, en todo. Todo, todo, todo. El agua es algo que realmente cambia la vida. Mi segundo cambio fue el pan. Y el pan y el arroz. Yo soy muy arrocera y soy muy de pan. O sea, me encanta. Por un tiempo sí lo excluí de mi alimentación, pero me di cuenta que no era necesario, simplemente tenía que controlar las porciones y creo que ahí es el principal problema que tenemos todos, es controlar las porciones, porque cuando queremos comer hasta más no poder, hasta decir ya. Y ahí fue cuando pues decidí, voy a ver cambios de luces, es que estamos grabando con luz natural y un poco de luz artificial, así que sorry. Y realmente las porciones valen. O sea, el cambio, si quieres dar un cambio, cambia las porciones de comida. O sea, en vez de comer esto de arroz, come esto de arroz. O sea, es cambiar totalmente las porciones y ahí vas a ver un cambio súper, súper bien. Si no quieres, tienes alimentos que no quieres sacar de tu lista, pues cambia así, como te digo, las porciones. Y eso fue lo que hice. Obviamente cambié de arroz normal a arroz integral. Muchos dicen que es lo mismo, realmente es básicamente un poco lo mismo. Lo que veo la diferencia del arroz integral es que el arroz normal automáticamente me siento digo, como que voy a explotar. Y el arroz integral, bueno, pues como un poquito y bien, necesitaba ese chin de carbohidrato en mi organismo. Con relación al pan, por ende, igual, no sé, no me gusta el pan normal ya. Pero como sí, pero no. Prefiero el pan integral. Aparte que pan cereales ayuda muchísimo ir al baño y eso es súper fan de eso. Bueno, hacer el número 2. Y sí tienes que ir al baño. Y si tienes problema para ir al baño, pues el pan integral de cereales pues te va a ayudar muchísimo. Ve por mí, comes y vas al baño. Otro punto que cambié, y eso fue un poco reciente. Un poco reciente no, realmente tenemos un año que cambiamos el azúcar. El adorable azúcar. Yo no soy muy dulcera, simplemente muero cuando veo un helado. Pero yo no soy así, por ejemplo, de echar mucho dulce en los batidos ni nada por el estilo. Aparte, cambié el azúcar por la proteína a la hora de hacer el batido y eso me ha funcionado muchísimo. De por sí las proteínas son un poco dulces, entonces me ha ayudado bastante a controlar esa parte. Pero el azúcar lo cambié por la stevia. Muchos dirán que la stevia no es tan saludable porque es un poquito más artificial, ¿verdad? Pero yo lo que me ha ayudado es controlar, ahí vengo, es para controlar, porque ya no consumir el azúcar normal y el stevia es un sobrecito y realmente el stevia es muy costosa, bueno, realmente es muy costosa, entonces lo que he hecho es controlar, o sea, en vez de echar ahora 10 sobrecitos, pues uso un sobrecito, dos sobrecitos y así me ha ayudado a controlar el azúcar, que es sumamente importante. Por ende, el azúcar también
cambio vino la sal, y la sal sí la vine a cambiar a principio de año cuando viajé a los Estados Unidos, porque yo no sabía que la sal de Himalaya era tan cara. Dios mío, ¿será que van a Himalaya o que esa sal? Y es una de las sales mejor realmente para la salud, porque es la que contiene menos sodio. Y realmente la sal te hincha, te infla. O sea, no es juego. Te digo que hoy en día yo como algo salado y me inflo. O sea, yo parezco un pez globo. Entonces no he estado comiendo mucha sal por eso. Entonces, pues cuando fui a Estados Unidos, pues encontré en la tienda de $1. Gloria a Dios por esa tiendecita. Pues la sal Himalaya en $1. Entonces ustedes supieron que prácticamente en aduana pensaban que yo estaba contrabandeando los sal de Himalaya. Pero bueno, el punto fue que traje toda la sal que pude de Estados Unidos. Entonces pues la sal se acabó, porque hay un día que la sal se acaba. O sea, me duró muchísimo, pero hubo un día que la sal se acabó. Entonces lo que hice fue ir al supermercado aquí y compré una sal baja en sodio. O sea, sí es un poco más costosa, porque la sal te cuesta, ¿qué? 10 pesos, 5 pesos. Pero esas son las sal que casi te van a matar, mi amor, te va a inflar. Entonces lo que hice fue, pues la sal es una inversión, pero ahí viene también controlar las porciones. Voy tratando de no usar mucha sal en mi comida, no salarla. Y así pues voy controlando y no te lo tengo que comprar mucho y gastar mucho dinero, mi amiga. Todo es cuestión de tú controlar, controla. Otro punto también que me ha ayudado muchísimo es la avena. La avena y la mantequilla de maní. Eso es dos básicos. Y el guineo, el guineo, mira. En tu casa tienes que haber guineo, avena y mantequilla de maní. Ya, tú tienes eso, eres feliz. Porque puedes hacer una infinidad de cosas y evitar entonces el carbohidrato como el pan. Y te comes el carbohidrato que es el guineo. Entonces, mi amiga, ese es mi super tip si tú quieres empezar. Hay diferentísimas, masísimas, 800 misísimas recetas que puedes hacer con el guineo, la avena y la mantequilla de maní, que si tú quieres un video de eso también tú me lo puedes decir aquí, yo te lo voy a hacer, que no te preocupes, que eso es mi pan de cada día. Y eso son esas cositas que me han ayudado bastante, bastante. Corté indefinitivamente el refresco, bebo muy poco, y si tengo que beber refresco porque no hay más nada que beber y me estoy añugando, lo que tomo es 7-Up, o sea, que no tenga colorante. O sea, 7-Up va a matar, pero el que me lo mata. Así que me voy con eso. Los jugos enlatados, jugos artificiales, never, nada de eso. A veces sí los tengo que comprar aquí en la casa porque a Milky's le encanta, no entiendo por qué se quiere matar. Pero bueno, el punto no es eso, uno se da un sorbito ahí. Pero he tratado de evitar totalmente, antes consumía muchísimo ese tipo de jugo. Esos jugos tienen muchísima, muchísima azúcar, así que lo eliminé de mi vida totalmente. Otra cosa que también eliminé de mi vida, señores, ustedes no lo van a creer, pero todo lo que es comida chatarra, no es que lo elimine de mi vida, yo me lo como. Pero tú sabes que cuando tú vas llevando un estilo de vida y que tú cambias tu alimentación y que tú vas teniendo más conciencia de lo que rayo te estás metiendo en tu cabeza, tú te vas dando cuenta que la mantequilla, amiga, eso es veneno. O sea, le falta un componente para hacer plástico. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos midiendo en nuestro cuerpo? Yo antes cocinaba todo con mantequilla porque la mantequilla es tan... La desgracia es tan buena, que yo lo usaba para todo. Yo lo usaba para hacer arroz, yo lo usaba para hacer platos, o sea, yo lo usaba para hacer todo, toda la mantequilla. Hasta que me di cuenta que es simplemente un veneno que estoy echando en mi cuerpo. Y obviamente lo eliminé cortado de raíz y nunca más, tengo más de 3 años que no compro nada. Mayonesa, sí, consumo mayonesa Hell's Light. De la no tengo casi nada, pero cada vez con... Por porciones pequeñas, recuerden, por porciones pequeñas. Otra cosa también, déjame ver qué fue lo que dejé de comer. ¿Qué fue lo que dejé de comer? Bueno, nada, básicamente, sazones. Señores, yo no puedo comer comida con sazones, ustedes no se pueden imaginar. El punto tan grande que nosotros tuvimos en nuestra luna de miel. Y en el resort yo no pude comer porque yo me inflé al segundo de estar dentro del hotel, yo me inflé. La comida estaba buenísima, pero tenía tanta sazón, tanta... condimento que yo simplemente me inflé. O sea, yo estaba, o sea, todas las fotos tuve que hacerle FaceTune porque yo estaba inflada. Y yo decía, yo duré un mes yendo al gimnasio, se me estaban viendo casi casi los cuadritos, terminé inflada. O sea, creo que voy a respirar nada más y voy a dejar de comer. Básico. Así que eso es mis tips. ¿Mis tips? ¿Puede ser mis tips? Bueno, te vengo a compartir realmente las cositas que me han funcionado para llevar un estilo de vida saludable. No sé qué es fácil, amiga. Yo tengo 2 años en esto. Más de 2 años, realmente. Son como 3 años en esto. Son muchos años. Pero uno va viendo resultados. Y cuando tú vas viendo resultados y vas concientizándote sobre cada cosa que quieres tu cuerpo, pues te vas dando cuenta, amiga, que vale la pena. Vale la pena llevar un estilo de vida saludable. No hacer dieta. Porque dieta no ha dado día haciéndola, amiga. Yo sé por qué. Yo he hecho todas las dietas, vida por haber del universo.
Así que yo espero muchísimo que a ustedes les hayan gustado este video, este conversatorio aquí como mi estilo de vida. Si ustedes quieren saber más sobre eso, tienen alguna pregunta en específica, porque sí, tipo, vine a hablar así a lo loco, pero si tienen una pregunta en específico, déjamelo saber aquí en los comentarios, que ustedes saben que okay, la persona aquí con mucho gusto, pues voy a hacer otro videito para ustedes con muchísimo gusto, porque me encanta compartir este tipo de cosas y sé que hay muchas, muchas dudas. Recuerden que dieta no es comer tuna con galletica. No sé quién rayos inventó tuna con galletica para hacer dieta, o sea, bueno, mis hermosas, queden con Dios y nos vemos en el próximo video. Acabamos de bater una conversacioncita con ustedes. ¡Hey, mis hermosas! Yo sé que ustedes estaban muy curiosas para saber cómo es esto de cambiar el estilo de vida saludable. Así que les dejé en el canal de YouTube cómo ha sido para mí este cambio. Así que desliza la telita y vayan a ver el video.